que ha sucedido también durante este tiempo de aislamiento. De alguna manera, los roles sociales, los roles jugados, tanto por niños como con papás, han estado polarizados, ¿no? Quizás justo en eso, ¿no? Los niños siendo, además de hijos de sus papás, sus estudiantes, los deportistas, ¿no? Con una carga tremenda por parte de las familias, que tenían que asumir entonces el lugar de padres, docentes, amigos, ¿no? El hecho es, ¿cómo hacemos ahora? ¿O qué oportunidad tenemos ahora que niñas y niños pueden encontrarse con otros en esta flexibilización del aislamiento? Para eso, para poder hacer que las reglas de juego puedan ser organizadas entre pares, ¿no? El encuentro para jugar entre pares es verdaderamente imprescindible, porque más allá del juego del placer puesto ahí, hay un rol de regulación de normas que la pone el par, y que de algún modo papá y mamá respiran, ¿no? Delegan en otros este modo de poder entonces establecer reglas de juego. Hay entonces esta posibilidad de ir a las otras instituciones en donde también hay normas de convivencia que otra vez no las ponen solo los papás y las mamás. Creo que esto es otra cuestión que el aislamiento ha estado polarizando y poniendo solo en el lugar de papás y mamás las decisiones, ¿no? Del cómo hacer. Y en eso entonces, a la vez, cuando decimos entre pares, es poder pensar a cada uno de niñas y niños asumiendo un rol de actor de sus propias posibilidades de estar incluidos en el juego o excluidos, ¿no? El establecer reglas con estos juguetes vamos a jugar, con estos no te dejo usar lo que me regalaron recién, sí, por ejemplo. Entonces hay un margen de posibilidades que da el jugar por el placer de jugar con otros, ¿sí? Sin pensar en cuál va a ser la producción de aprendizaje o lo que sea que ese tiempo va a favorecer, pero que tiene que ver, creo, específicamente con esto, ¿no? El construirnos nosotros, como decíamos antes, que necesariamente va a atravesar, más allá de que todo vaya bien, quizá alguna pelea, alguna disputa, porque está ahí la construcción con el otro.